Nuevas imágenes nos revelarían los nuevos poderes de Ladybug. Además, Tomás Astro responde sobre una posible cita entre Max y Alex. Todo esto y más en este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Fandom Informativo del día de hoy. El día de hoy comenzamos con esta noticia traída por Jeremy Zack, y es que subió a su Instagram esta imagen. Esta imagen donde vemos un Miraculous súper diferente. ¡Puta, qué ofertón! De hecho, él no puso ninguna descripción en la imagen, y personas como Ferisa, ya saben, la tía Ferry, comentó en su propio Twitter pues que se ve muy bonito, pero que no sabe si es para la película o la serie. Y pues de hecho, Ferry dice que le apunta a ella a que esto sería parte de la serie y nos deja para la opinión de nosotros. Ahora, el diseño está precioso, primeramente eso, está genial. Y aunque hay un grupo de gente que especula que esto sea merchandising, mucha gente cree lo contrario, ya que desde hace mucho tiempo se venía planteando en Miraculous Ladybug la idea de piedras que dieran poderes pues a los portadores. Esto se transformó en los poderes de los Macaroons, así que esto podría ser parte de eso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Además, este diseño tan particular y tan místico, de hecho tiene un aire a los guardianes, ya lo saben, a los guardianes de los Miraculous. Y siendo Marinette una nueva guardiana, podría ser de que ella alcance una nueva habilidad, siendo ahora la nueva guardiana de los Miraculous. ¿Y es por eso que se modifica su yo-yo? Esa es una excelente pregunta. Y es que de hecho, su diseño se parece mucho a la nueva caja de los Miraculous. Esta caja, pues con forma redonda, de hecho tiene un parecido a este nuevo yo-yo, por lo que mucha gente cree que estaría relacionado. Ahora, hay otras teorías, donde dicen los fans que tal vez sea una nueva forma para invocar los Miraculous desde la nueva caja. O tal vez el Miraculous adquirió esta forma debido a su nuevo estatus de heroína guardiana. Sin embargo, una de las teorías más fuertes y que de hecho tiene una base un poco más cercana tal vez a la realidad, es que este yo-yo nuevo de Ladybug sea la versión unificada con el Miraculous del dragón. Que es que tal como recordamos, existe un Macaroon anaranjado que simboliza el poder del fuego. Y ya que los Macaroons son los únicos que tienen el poder de cambiar tanto los disfraces como las armas de los portadores, tendría sentido de que esta versión del yo-yo sea la versión utilizada por Ladybug cuando consuma el poder del fuego, por lo que desbloqueando este nuevo poder, el cambio se vería reflejado en esta imagen que vemos aquí. Esta información vale millones. De hecho, yo comparto mucho esta teoría porque para mí tiene mucho sentido. Tendría más sentido de hecho de que este diseño sea para vender. Yo creo que esto es realmente parte de la serie, y el aura de fuego que tiene correspondería mucho a esta teoría de que pues ahora sea parte del poder del fuego. Pero no lo sé, ¿ustedes qué dicen? Déjenme su teoría en los comentarios para que pues lleguemos a un consenso general de la teoría principal de los fans de Miraculous Ladybug, de a qué se referían con esta imagen. Bring the storm. Ahora pasemos a la siguiente noticia de la semana, y es que creo que todos los que han entrado a ver este video lo han hecho con cara de... a ver, ¿qué pasó? Sin embargo, la explicación de esta noticia es muy clara. Hace unos días, Tomás Astruc, el creador de Miraculous Ladybug, contestó un par de preguntas en su Twitter, como siempre, y salió esta pregunta, que dice: disculpe por molestar, Tomás Astruc, pero quería preguntarle, ¿están Max y Alex en una relación? Gracias por tu respuesta. Y ahora tú te preguntarás, y ojo que abro un paréntesis, ¿por qué dicen que Alex y Max son novios? ¿De dónde viene esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto ahí, loca! Esta teoría nace después del final de la tercera temporada, ya que en esta última escena vimos la revelación que tanto Adrian como Marinette tendrían nuevos intereses amorosos en la cuarta temporada, mostrándonos a todos los chicos de la clase agrupados en parejas románticas, entre comillas. Podemos ver a Alia y Nino, Milene y Van, Nathaniel y Mark, Juleka Rose y claramente Luke y Marinette y Adrian y Kagami. Sin embargo, vemos a una de las, entre comillas, parejas menos esperadas. No lo entiendo, I don't understand.
que serían Alex y Max. Y a raíz de esto nació la teoría de que tal vez ellos serían la nueva pareja romántica que veríamos tal vez en la cuarta o quinta temporada. Ahora, hay muchas dudas sobre su relación, ya que en la imagen los podemos ver muy juntos, muy pegados, como si estuvieran compartiendo algo muy personal e íntimo. Sin embargo, nunca antes se había mostrado a esta pareja, ni siquiera con pistas como Rose y Yuleka. No había hasta ahora, hasta el momento, ninguna pista de más de este capítulo que los dos fueran a estar juntos. Y de hecho, no los vemos tan juntos desde Quiebra Tiempo. Así que la duda queda entre los fans de que si veríamos esta pareja desarrollarse en los próximos capítulos y si ya estaba planeado. Por lo que el fandom se dividió en los que dicen que esta escena significa algo y los que pues creen que solamente se trata de relleno y que solamente son amigos. Una historia de amor muy bonita, muy romántica y me cago en toda vuestra pu... Es decir, que esta escena solamente fue creado como una especie de simbolismo, pero que no significa nada directamente para estos personajes. Es por eso que la pregunta llegó a Thomas Astruc, y para sorpresa de todos, él la respondió. Ahora sí viene lo chido. Pero no de la forma satisfactoria que todos esperábamos, ya que él dijo lo siguiente. Digamos que Max es más bien Ace y Alex es Aro. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa que de alguna manera son gay? No exactamente. De hecho, está muy lejos de ser realidad. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Si bien ya hemos tenido personajes abiertamente homosexuales como Alex y Yuleka y Nat y Mark, y hay una intención de Thomas Astruc para introducir este tipo de parejas en la serie, no se trataría de eso. En su definición más básica, Aro significa que no tiene atracción romántica. Y Ace significa que no tiene atracción sexual. Yo no soy realmente un experto en el tema, pero según lo que pude investigar, Ace y Aro son los acrónimos de la asexualidad en el caso de Ace y el aromanticismo en el caso de Aro. Y estos siempre han existido. Sin embargo, no fue hasta hace un poco que estos términos fueron introducidos a la corriente principal, tanto por grupos de apoyo en línea como por más personas que se identificaron abiertamente como asexuales o arománticas. Y a pesar de que los términos son un poco más conocidos ahora que en décadas pasadas, todavía hay mucha confusión en torno a ellos. De hecho, siendo totalmente honesto, yo no había escuchado de estos términos hasta ahora. Así que, ¿qué son la sexualidad y el aromanticismo? En su forma más simple, la sexualidad y el aromanticismo son una falta de atracción hacia cualquiera en el caso de la sexualidad y una falta de atracción romántica en el caso del aromanticismo. La asexualidad es una orientación sexual y el aromanticismo es una orientación romántica. Entonces, ¿eso significa que todas las personas asexuales y arománticas experimentan cero atracción sexual o romántica? Pues no, la sexualidad se encuentra en un espectro que va desde la atracción sexual cero hasta la atracción sexual ocasional en ciertas circunstancias. Es el mismo espectro para las personas aro, solo que con atracción romántica en lugar de sexual. Y pues, ¿qué significaría esto para los personajes de Alex y Max? Pues en el caso de Max, significaría que él realmente no tiene ningún tipo de atracción sexual con ningún otro personaje. Es decir que, pues en el transcurso del tiempo, realmente no va a presentar ningún tipo de atracción, tal vez en formar un compromiso muy serio con alguien. Sin embargo, puede que sí veamos a Max teniendo una novia. Ahora, en el caso de Alex, es un personaje que al ser aro no tendría una atracción romántica, por lo que de plano puede tener muchos amigos, puede tener inclusive un amigo muy cercano, pero no establecería ningún tipo de pareja, por lo que según entiendo no se podría de hecho shippear con nadie. Eso es lo que yo pude entender de lo que estuve investigando por las redes. Sin embargo, me gustaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios. Si alguien sabe más del tema que yo, me gustaría que nos explique tal vez un poco más cómo se desarrollan este tipo de orientación sexual y orientación romántica en la vida real. Ya que lamentablemente yo no tengo amigos ni conocidos identificados con estos, por lo que no podría dar información más allá de la que pude investigar en internet. Y bueno, esas son las noticias del día de hoy. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse y dejen obviamente su opinión en los comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video y nos vemos en la siguiente. ¡Bye Miraculers! ¡Cuídense mucho!